Hola, ahora me escuchás. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del Diario de Turismo en una tarde hermosa, 16:03 minutos. Estamos en vivo haciendo el programa. Como decíamos, una tarde primaveral hermosa, realmente fantástica para poder conocer un poco de información relacionada con turismo, con toda la actualidad que estamos viviendo, para lo que viene seguramente la posibilidad de poder disfrutar en poco tiempo más un poco de descanso, de vacaciones, de viajes por placer. Bueno, vamos a tener hasta la hora 17 toda la información referida a la actividad turística. Vamos a contar que tenemos preparadas notas con la gente de Ocean Hoteles, con la gente de Termas de Río Hondo, también con Laur Olivícola, con My Transfer Group, que se presenta en Argentina, se presentó a partir del 1 de septiembre. Vamos a hablar también de la Robla, de la capacitación de Europa Mundo con España, también de un evento que va a realizar Al Mundo esta semana. Bueno, todo esto hasta la hora 17. Empezamos el programa de esta forma. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana. Empezamos con las informaciones destacadas de la semana. Vamos a estar comentando, bueno, que todavía no está la reglamentación de la ley, lamentablemente, se está demorando demasiado, ya la ley se complicó en el tiempo, la reglamentación está siguiendo el mismo camino, así que bueno, esperamos que pronto se puedan tener esas herramientas para poder trabajar en el ámbito turístico. La posibilidad de los vuelos, que se viene comentando en estos días, todavía no con una fecha cierta, pero seguramente en los primeros días de la semana que viene se va a terminar de confirmar, pero sin posibilidad de realizarlo para vacaciones, solamente para cuestiones esenciales. Así que entre, digamos, no tener la posibilidad todavía de viajar por turismo y las condiciones sanitarias que están en este momento con el tema de la pandemia en todo el país, estamos en un cuadro complicado y sin ninguna certeza de nada. Y la verdad que es muy difícil todo. El Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación lanzó el programa Previaje, mediante el cual se brinda un crédito del 50% del total de los gastos realizados a quienes adquieran sus vacaciones para 2021 antes del final de 2020. Podrán utilizar ese viaje tanto en compras dentro del rubro turístico en Argentina durante el 2021. Abarca promoción en alojamientos, agencias de viaje, transporte, excursiones, centros turísticos, alquiler de automóviles y equipamientos, atractivos turísticos, gastronomía, entretenimiento y ocio, productos regionales, ferias, convenciones y otros servicios turísticos adquiridos hasta el 31 de diciembre del 2020. Inclusive, una vez realizada la precompra del viaje, cada turista va a tener que registrarse en previaje.gov.ar con usuario y contraseña y cumplimentar todo lo que allí explican. Bueno, es un dato alentador esta precompra, esta promoción para la actividad turística. Ojalá que pronto se pueda empezar a utilizar y a llevar a cabo. En otro orden, se anunció el cierre definitivo de la operadora Solways mediante la formalización del pedido de quiebra. Se suma a una importante lista de pequeñas y medianas agencias que silenciosamente están recorriendo el mismo camino de finalizar sus actividades. El impacto de esta lamentable noticia no termina ahí, sino que pone en una situación muy complicada a otras agencias y pymes argentinas que están que estaban con operatoria con Solways, así que la verdad que es un momento complicadísimo. El jueves se publicó en el boletín oficial la decisión de que se suba a San Carlos de Bariloche de las actividades prohibidas durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio
con la finalidad de realizar la reapertura de la actividad turística mediante una prueba piloto. El balneario turístico de Varadero, Cuba, estará listo a partir del 15 de octubre para recibir turistas internacionales y operaciones aéreas que soliciten para viajar a ese destino. La etapa inicial prevé una apertura parcial en la que los clientes podrán disfrutar de alojamiento de 4 y 5 estrellas, excursiones marítimas de naturaleza y otras actividades dentro de la zona aprobada. En esa fase se incluyen actividades extrahoteleras asociadas a las marinas de Chapelín y Gaviota, servicios gastronómicos, comerciales y de recreación, así como el delfinario, entre otras. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, encabezaron el acto de firma de convenio para renovar la infraestructura turística y urbana del Museo de la Ciudad, una buena noticia. Y la última, con la ubicación destacada sobre la avenida emblemática 9 de Julio, con un hotel de unos 298 habitaciones, Marriott Internacional anuncia la apertura del Buenos Aires Marriott Hotel, anteriormente operado por Hotel Panamericano Buenos Aires. Una novedad que genera con la vuelta de una cadena tan reconocida como Marriott con su marca emblemática. Vamos a la primera de las notas que tenemos en el programa de hoy. Vamos a estar hablando con Sebastián Seragopián, gerente de desarrollo comercial para Latinoamérica de la cadena Ocean. Lo escuchamos. Vamos a estar hablando de una cadena de hoteles y de resort que tiene mucha actividad todo el tiempo dentro del trade. Nos gusta difundir lo que realizan. Su representante aquí en la Argentina, Sebastián Seragopián, y estamos hablando de la cadena Ocean. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Francisco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Independientemente del momento, siempre con mucha actividad. Sí, nos seguimos moviendo, no hemos parado pese a la pandemia, dando tanto a turoperadores como agencias de viajes. Con los turoperadores estuvimos en este tiempo realizando muchas capacitaciones sobre producto con ellos y sus clientes. Y también a las agencias de viajes estuvimos acompañando con diferentes acciones, como vivos de Instagram, capacitaciones para sus pasajeros, y tratando de estar presente, poder apoyarlos en este momento tan difícil y que ellos se mantengan principalmente vigentes con toda la información que nosotros tenemos de la cadena en nuestro, que nosotros tenemos en el Caribe principalmente. Hablando un poco de la actualidad y teniendo un poquito de imagen en el horizonte, ya está la reapertura de varios de los hoteles de la cadena. Sí, correcto. Mira, actualmente nosotros tenemos abiertos 3 propiedades en México. Uh-huh. Y en un principio abrió sus puertas Ocean Coral y Turquesa, sí, el día 3 de julio. Luego el 31 de julio abrimos el hotel Ocean Riviera Para, este es un hotel que está a solo 3 kilómetros de Playa del Carmen, y el 14 de septiembre sí abrimos la propiedad solo adultos que tenemos en la Riviera Maya, que es Ocean Maya Royal. Uh-huh. Hace tan solo 2 días, el día 8 de octubre, sí, abrimos Ocean Coral Spring, que es el hotel que inauguramos a fines del 2019 en Jamaica. Estamos con muy buena ocupación en México. La buena ocupación me refiero dentro de la posibilidad de tener el hotel abierto. Nosotros lo tenemos utilizado en un 40% y tenemos un 30% de ocupación dentro de lo que es el hotel, por lo cual está muy bien. O sea, estamos teniendo de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, de Sudamérica tenemos pasajeros de Chile principalmente, algunos pasajeros de Perú, sí, de otros países, sí. Uh-huh. Y estamos esperando que finalmente se confirme la apertura de vuelos internacionales en Argentina, sí, como para poder empezar a recibir pasajeros argentinos en nuestras propiedades, sí, tanto en México como en Jamaica. ¿Cómo trabajaron, Sebastián, en este tiempo el tema de los protocolos en los hoteles? Mira, nosotros prácticamente entiendo que todas las cadenas hoteleras implementamos los mismos protocolos de seguridad, ¿sí? Uh-huh. Lo que notamos es que también muchos pasajeros que viajan actualmente tal vez no están tan pendientes de los protocolos, si bien nosotros los implementamos en todos los hoteles, tal vez no están tan pendientes y lo que buscan es poder relajarse y poder disfrutar de los servicios que nosotros mantenemos en cada uno de los hoteles. Sin embargo, nosotros implementamos muy buenos protocolos de seguridad en cada una de las propiedades, tanto de México como de República Dominicana, cuando abramos a partir del mes de diciembre, y obviamente los protocolos de seguridad en Jamaica, sí, que son los que estamos implementando a partir del 8 de octubre. Que en sí es una adaptación a esta circunstancia, pero el trabajo que ustedes vienen realizando en cuanto a cuidados y a seguridad, lo vienen realizando en años anteriores. Esto es solamente adaptarse a esta nueva situación.
Sí, correcto. Mira, todo lo que tenga que ver con limpieza y higiene, la verdad que nosotros tenemos ya una limpieza muy exhaustiva de todas las áreas del hotel, incluso de las habitaciones. Simplemente, tal vez, lo que fue, se fue agregando fue el tema de los, en cuanto a los kits de higiene personales que se le entrega a los pasajeros, los hidrogel que hay por todo el área de las propiedades, el control de aforo en los restaurantes temáticos, sí, en el buffet también. Obviamente que es mucho más extenso, son casi 69 puntos que nosotros hemos aplicado en nuestro programa de seguridad y higiene, que los pasajeros estén seguros que nosotros implementamos todas las normas de seguridad y higiene que nos dieron en cada uno de los países, sí, acompañado de la ayuda gubernamental, sí, de cada uno de los destinos, y obviamente aplicando los protocolos de seguridad y higiene correspondientes de cada uno de los hoteles. ¿Cómo son las políticas de flexibilidad en cuanto al tema de reservas? Mira, nosotros para el 2021 tenemos muy buenas políticas de flexibilidad para todos los pasajeros, ¿sí? Aquellos que reserven desde el mes de enero hasta el 3 de abril o del 1 de julio al 10 de agosto, sí, podrán cambiar su viaje sin ningún tipo de diferencia tarifaria. Por ejemplo, si yo reservé para enero y por X motivo no voy a viajar por el tema de la pandemia o por el tema de que no hay vuelos o por algún motivo, puedo cambiar mi viaje sin ningún tipo de modificación tarifaria para el mes de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, sí, el mes del año que yo quiera sin ningún tipo de problema, ¿sí? Ahora, si yo reservé, por ejemplo, en temporada baja, ¿sí?, del 4 de abril al 30 de junio, o del 11 de agosto al 20 de diciembre, puedo cambiar, ¿sí?, en esos dos periodos sin ningún tipo de diferencia tarifaria. En el caso de que necesites cambiarlo para el mes de julio, por ejemplo, si reservaste para mayo y querés viajar en julio, ahí sí tendrás que pagar la diferencia tarifaria correspondiente. Pero la flexibilidad es absoluta, apoyando siempre a todos los turoperadores y agentes de viajes a lograr que sus pasajeros no cancelen la reserva, sino que podamos lograr que puedan modificar, sí, la fecha de viaje y no cancelar, porque sabemos todo lo que implica hoy el hecho de perder una sola venta y no es la idea, y nosotros por eso apoyamos con esta flexibilidad que tenemos habitualmente en Aulla. Y en referencia, bueno, a la cadena y a cada uno de los hoteles, obviamente tienen servicios para adultos y el trabajo que realizan en cuanto al entretenimiento y a las posibilidades que le dan a la familia y a cada uno de los integrantes. Lo más relevante es que nosotros tenemos hoteles que son familiares con sector solo adultos, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos un sector Daisy que es nuestro sector familiar dentro del hotel, en el cual suelen ir las familias, tienen parque acuático. Tenemos un Daisy Club, que es un programa de entretenimiento para niños, que realmente los chicos la pasan súper, súper bien. Y tenemos también en algunos hoteles sector solo adultos, el cual llamamos El Beso, en el cual los pasajeros adultos podrán tener una piscina, sí, privada para los mayores de 18, que estén alojados en toda el área de la propiedad. O sea, todos pueden acceder a esa área sin ningún problema, siempre y cuando tengan más de 18 años. Y en ese sector solo adultos, sí, tendrán la posibilidad de poder encontrarse con fiestas temáticas, con una piscina solamente para adultos. Realmente es un sector muy entretenido para los mayores de 18 años, ¿sí? Como generalidades de la cadena, recordate que nosotros tenemos todos los restaurantes temáticos sin ningún tipo de reserva, que el Wi-Fi es totalmente gratuito y limitado en República Dominicana, en México y en Jamaica. Otorgamos clases de buceo totalmente gratuitas, bebidas nacionales e internacionales. Tenemos en todos los hoteles una cafetería con el nombre de Make Coffee, que son los más parecidos a Starbucks que ustedes pueden encontrar en cada uno de los hoteles del Caribe. Sí, room service para todos los pasajeros de 11 de la mañana a 11 de la noche. Y algo muy importante también es que nosotros en todos los hoteles, sí, familiares, aceptamos 5 pasajeros como máximo dentro de la misma habitación. Sí, máximo 4 adultos y un menor, y de ahí todas las combinaciones que los pasajeros quieran realizar sin ningún tipo de inconveniente. Eso es muy importante y muy destacable. Sebastián, muchísimas gracias. Un gusto tenerte en el programa. Perfecto, Francisco. Muchas gracias por la nota y bueno, estamos en contacto. Sebastián Seragopián, gerente de desarrollo comercial para Latinoamérica de Ocean, aquí en el Diario de Turismo, contando la actualidad de la cadena. Sebastián Seragopián de Ocean, los hoteles que estaban reabriendo, bueno, comentábamos cada uno de ellos que estaban ya en actividad e información de la cadena. Vamos a la tanda y venimos. Thank you.
En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Villa de Merlo es tu destino. Su tradición cultural abraza el arte. Cada rincón te invita a recorrer los más bellos paisajes con el equilibrio justo entre aventura y relax. Un destino para disfrutar con todos los sentidos. Por el canto de sus aves, el murmullo de sus arroyos, los sabores y aromas de sus productos regionales, sus paisajes y muchas actividades para compartir en familia. Vení al tercer microclima del mundo. Vení a Villa de Merlo, San Luis. Estamos en el Diario de Turismo. En el Diario de Turismo nos vamos a Termas de Río Hondo. Como siempre tenemos la amabilidad de Vilma Díaz para conversar con ella puntualmente en este caso sobre lo que se va a generar la semana que viene, una fiesta, la Fiesta Nacional de Termas de Río Hondo. Se va a realizar de manera virtual. Vilma, ¿cómo estás? Muy buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muy contentos. Tenemos unos días espectaculares en Termas. Y bueno, como todos, nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad y nos adaptamos a la virtualidad. Así que, la verdad, con muy buenos resultados, porque si bien no estamos pudiendo hacer grandes eventos como estábamos acostumbrados de manera presencial, estamos con los objetivos, digamos, de ayudar a los artistas, a nuestros artesanos y acompañar en este momento, uh-huh. Y también a través de estos eventos, si bien virtuales, pero promocionar nuestros destinos de forma paralela. Eso es la impronta de hoy y nosotros estamos manteniendo nuestra agenda, uh-huh. El calendario de eventos, estamos realizando de manera virtual. En la semana estuvo la presentación que hizo el intendente contigo y con distintos funcionarios de la Municipalidad de Termas de Río Hondo, que es la Fiesta Nacional del Canasto, que como comentaba el intendente, es fiesta nacional que tiene el destino y que se va a realizar el 16 y el 17 de octubre. Exactamente, bueno, nuestra fiesta lleva 41 años, nació con la finalidad de promocionar y hacer fomento de nuestra artesanía, porque viven muchas familias del departamento Río Hondo, gracias a la producción artesanal. Aparte es un arte milenario que se ha transmitido de siglo en siglo, de generación en generación. Y bueno, y somos una de las pocas expresiones artesanales que siguen vivas, originarias. Uh-huh. Entonces para nosotros es muy importante mantener viva esa tradición. Y aparte nuestros artesanos son parte de nuestro paisaje. Cuando en temporada los turistas vienen, pueden ver en las diferentes calles de nuestro microcentro y de algunos puntos de la ciudad, uh-huh. Su tarea cotidiana y el estar realizando sus piezas en vivo. O sea, es una expresión que la gente lo valora mucho. Los turistas ya saben que cuando vienen a Termas llevan de obsequio unas piezas de cestería. Y bueno, y este evento tiene que ver con esa revalorización. Y nosotros cuando vamos de promoción también llevamos como parte de nuestra identidad, conjuntamente con nuestras aguas termales, un regalo y un obsequio y un souvenir
hecho por nuestros artesanos. Uh-huh. Esta fiesta nació como una idea de un padre y una comisión de Cáritas con la idea de ayudar a las diferentes familias que son artesanos del departamento de Río Hondo, que son casi 200 familias. O sea, uh-huh. es muy importante el movimiento económico que le genera a través de la venta de sus piezas. Cuando uno recorre Termas de Río Hondo es muy emotivo ver a los artesanos en distintos lugares de la ciudad, no solo exponiendo los productos, sino generándolos en el momento con una amabilidad y una calidez para quien se acerca y pregunta sobre su trabajo. Es un atractivo en sí mismo. Eso es para nosotros es muy importante. Nuestros artesanos es gente muy simple, muy cálida. Están acostumbrados a tener contacto con los turistas, con la gente que viene. Ponemos nuestro granito de arena en tratar de visibilizar el trabajo, en que la gente también valore. Las piezas son hechas con mucho amor y se ve la creatividad de cada uno de los artesanos. Nosotros queremos que la artesanía no se pierda. Uh-huh. Eso es nuestro objetivo desde la parte pública. De hecho, ellos tienen una ordenanza que les habilita para estar en la vía pública vendiendo. Y nosotros en cada una de las oportunidades que tenemos, llevamos y acompañamos y vemos que la artesanía se difunda como uno de los estandartes de nuestra ciudad. Esta edición va a ser virtual, vamos a tener uh-huh. todos artistas locales que son muy importantes y muy conocidos por muchos de los turistas que vienen a nuestros diferentes establecimientos hoteleros. Vamos a tener dos jornadas de 2 horas de transmisión por las redes de nuestra municipalidad y de la Secretaría de Turismo de Termas de Río Hondo. Uh-huh. Vamos a utilizar tanto Facebook Live como Instagram uh-huh. para transmitir, también impulsando a nuestros artistas que son no aficionados, van a participar, van a tener un espacio. Y la idea también es generar a través de esta edición virtual otras acciones posteriores donde se lleve asistencia directa a los artesanos. Vamos a estar generando a través de la 41 edición de la fiesta del canasto virtual otro tipo de acciones que van dirigidas puntualmente para el fomento de nuestra artesanía. La organización del evento está trabajando la Dirección de Cultura y la Dirección de Turismo, porque uh-huh. la Secretaría está integrada por 3 direcciones, Cultura, Turismo y Deporte. Qué bueno esto del apoyo tanto a los artesanos como a los artistas desde el municipio, independientemente de que no se haga de manera presencial, el municipio proteja y ayude en este momento tan difícil. Todos nos hemos visto afectados por esta pandemia, más los destinos que viven netamente de la actividad turística, en el caso del nuestro, uh-huh. que estamos desde marzo sin recibir turistas en nuestra provincia, en nuestra ciudad. Así que estamos trabajando, tratando de asesorar a nuestros prestadores para que puedan acceder a todos los programas que ha lanzado el gobierno nacional. El gobierno provincial también ha hecho una asistencia al sector turístico, más precisamente de Termas de Río Hondo, donde ha contemplado los clubes deportivos, los artistas y gente del sector turístico, llámese agencias y sector hotelero gastronómico. Esperamos que prontamente se reglamente la ley, que es una herramienta válida que va a dar un guiño. Y ayer, bueno, celebramos la presentación de este programa de preventa, donde pudimos ver al ministro uh-huh. y a los funcionarios y a la gente del sector privado que también viene remándola. Se ha visto muy muy contento de este nuevo programa que nos va a dar un horizonte, como te decía, fuera del aire uh-huh. para poder visibilizar. Y esperemos que temporada de verano pueda llevarse adelante. Va a ser para nosotros un aliciente para prepararnos para la temporada 2021. Vilma, la esperanza que todo esto mejore, que tengamos actividad durante el verano, volver de alguna manera a lo que es el desarrollo turístico de nuestro país y puntualmente conversando con vos de Termas de Río Hondo. El agradecimiento de siempre por estar aquí con nosotros en el Diario de Turismo. Podamos disfrutar todos el 6 y 17 de octubre de la Fiesta Nacional del Canasto en Termas de Río Hondo. Muchísimas gracias, Francisco, por este contacto, siempre muy amable. Agradecer a todo tu equipo por estar siempre acompañando a Termas de Río Hondo como destino turístico, con la firme esperanza de que pronto podamos volver a
a trabajar en esta bella actividad que elegimos y que el turismo vuelva a ser generador de tantos puestos de trabajo y el desarrollo que lleva cada una de las localidades o lugares donde impacta. Muchas gracias, espero que te puedas conectar y ver y disfrutar con nosotros de esta edición de la Fiesta Nacional del Canasto a partir de las 20 horas por las redes sociales de la Municipalidad y de la Secretaría de Turismo. Ahí estaremos participando. Muchísimas gracias. Vilma Díaz, gracias. Secretaria de Turismo de Termas de Río Hondo, bueno, contando sobre esta Fiesta Nacional del Canasto de manera virtual, 16 y 17 de octubre, que estaremos participando. Escuchamos a Vilma Díaz, bueno, con esta fiesta tan importante que realizan allí en Termas de Río Hondo, que se va a realizar en los próximos días, 16 y 17 de octubre. Vamos con información, vamos con promociones, no pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar. Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino. Plusmar, más de 40 años viajando con vos, también con servicios especiales para la vuelta al trabajo. Ponele diversión a tus comidas con las nuevas Fan Burger de Paladini. Carne 100% de cerdo. Probala en sus tres sabores: original, criolla, bacon y cheddar. Fan Burger, algo nuevo para tu paladar. La Bodega Valle de la Puerta te invita a recibir esta primavera con propuestas que reviven el clima del Valle de Famatina a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, donde el día y la noche proponen una marcada diferencia de temperatura que se traslada directamente a los viñedos para descubrir en cada sorbo un pedacito de aquellas tierras mágicas. La Puerta Syrah Clásico estamos presentando hoy. Este vino cosecha 2019 fue recientemente reconocido por la Puerta de color rojizo, intenso y brillante, con tonos violáceos, aromas llenos de frutos rojos con notas tostadas que denotan su paso por roble. Esto es La Puerta Clásico Syrah. Y tenemos también información de la pulpería de Francisco, cocina para que pueda seguir disfrutando sus ricas pizzas, las mejores empanadas de Palermo y unas deliciosas milanesas sin salir de tu hogar. Ahora con prepizzas también listas para cocinar, pedidos entre las 11:30 y las 15:30 y de 19 a 22 con delivery sin cargo, 4771-5365, 11-49-72-89-28. También podés retirarlo por Takeaway. Vamos a la tanda y venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Empresa mendocina con productos de muy alta calidad que tienen mucho reconocimiento no solo en Argentina sino a nivel mundial, y estamos con Gabriel Guardia, gerente general de la Olivícola. Gabriel, un gusto estar en contacto con vos. Muchas gracias por el llamado, un gusto, el gusto es mío. Una empresa que tiene un reconocimiento y con productos
la valoración que tiene nuestro país y también a nivel internacional. Sí, así es. Bueno, te agradezco mucho tus comentarios y todo esto que hemos logrado nosotros en el posicionamiento de una marca, y no hablo solo de la marca Laur, del posicionamiento de la marca Mendoza en el mundo en cuanto a aceite de oliva. Entre las 100 mejores olivícolas del mundo, nosotros somos la número 4. ¡Qué va! ¿Sí? Uh-huh. Que es histórico esto que nos ha pasado. Está España, Portugal, los países productores de siempre, italianos, y ahí estamos nosotros metidos en el top 5, ¿no? Mucho, muchísimo tiene que ver lo que nos ha sucedido con el turismo, porque Laur, que data del 1906, fue la primer fábrica de aceite de oliva que tuvo la Argentina. Todas las instalaciones donde trabajamos hoy día son de esa época, toda la estructura de adobe, techos de pinotea y demás, que es muy, muy pintoresco. Y en nuestras épocas normales de turismo, por acá pasaban 200 personas por día. La gente podía palpar, podía ver de dónde se producía el aceite en una fábrica tan vieja como esta y tan bien conservada. Además, visitaban la Cetalla, que es la fábrica donde se elabora el aceto balsámico, que nosotros tenemos el primer aceto balsámico verdadero de Argentina, en realidad de Latinoamérica, porque nosotros trabajamos bajo fórmula y certificación del consorcio del aceto balsámico de Módena. Y el lugar donde se elabora también es muy pintoresco. Entonces la gente no hacía más que descubrir esto y después terminaban probando nuestra calidad en las degustaciones. En el boca a boca nosotros fuéramos posicionándonos, es decir, porque la gente venía, descubría que entre el camino del vino estaba el aceite de oliva, estaba el aceto balsámico. 3 o 4 años, viniendo cada vez más gente a verlo, empezó a crecer en Mendoza, a crecer en Buenos Aires y a crecer internacionalmente. Estamos nosotros en 17 países, seguimos agregando, deseosos que todo esto pase para volver a recibir a todo el turismo. En este momento te estoy conversando desde el patio central de Laur, que es grande, es amplio. Y esto a esta hora era un mundo de gente. Claro. Y hoy día, bueno, estoy solo, en silencio, hablando con vos. Qué lindo estar ahí. Recordamos que está en Mendoza, dentro de la ciudad de Maipú, lamentablemente sin viajeros. Y qué buena la historia que contás. La gente tenía una posibilidad distinta, no solo de ver bodegas, sino también de conocer Laur, que esto haya generado ese despegue de una firma internacional. La propuesta que nosotros tenemos con el turismo realmente es innovadora, porque el aceite de oliva es un producto que la gente ha comenzado a descubrir hace muy pocos años, ¿no? Todas las virtudes, las bondades y los beneficios a la salud que te da el aceite de oliva, a pesar que es un producto milenario, se han venido a descubrir hace muy pocos años. Y la gente que cada vez entiende que la alimentación sana es parte fundamental de tu longevidad, de la calidad de vida a corto plazo y a largo, claro, como decía recién. Claro. Nosotros estamos completamente incluidos en esto de la alimentación sana. También nos ha llevado que la gente quiera interesarse en las raíces del producto, como pasó con el vino. Ya no le alcanza tomar una copa de vino, no, quiere saber qué está tomando y de dónde salió, de qué viñedo, qué no lo hizo. Está muy bueno que la gente quiera aprender. Y con el olivo puntualmente hay una diferencia muy notoria entre las distintas calidades de aceite de oliva, pero hemos estado en algunas catas y la diferencia en cuanto a la salud, que obviamente es tan importante, sino también en cuanto al sabor. Yo siempre soy muy tajante con esto, ¿no? El aceite de oliva que sirve es el virgen extra. Claro. ¿Sí? El resto es todo verso, hermano. O es todo una ecuación económica o es todo un engaño a la gente. Si quiere comer saludable, tiene que consumir aceite virgen extra. ¿Y eso cómo uno logra hacer un aceite virgen extra? Cosechando aceitunas en un estado de madurez óptimo, más bien verde que maduras. Entonces vos, en consecuencia, si cosechás aceitunas más verdes, procesás bien las aceitunas,
lo haces en una producción en frío. Cuidás luego el aceite de que no tenga ningún tipo de contacto con agua, con borras. Es decir, haces todo el cuidado que tenés que hacer en un aceite, sacás un aceite virgen extra. Y el aceite virgen extra es delicioso al saborearlo. Estás en presencia de un producto sano, porque un aceite que tiene gusto o olor a pata, no es bueno por ningún lado, ni en el paladar, ni en el cuerpo, ni para nada. Una marca como Zuccardi, que vos la debes haber, lo conocés. Sí. Entonces me dicen, ¿es tu competencia? No, no es nuestra competencia, es un aliado estratégico, porque los tipos hacen las cosas bien como las hacemos nosotros. Nuestra competencia es la competencia desleal. Dentro de lo que ofrece Laur con sus productos, tienen distintas líneas de aceites de oliva. La línea base, arrancamos con una arlequina. Siempre nosotros envasamos aceites del año, jamás envasamos, los aceites no tienen que ser viejos. Un error importante que comete la gente, que como es caro, o como era caro, porque ahora la brecha económica bajó muchísimo, suele usarlo a cuentagotas, y terminan de usar el aceite después de 2 años. Y ese aceite, el aceite es una materia antioxidante. Entonces, mientras más fresco está, más potente es como retardador del envejecimiento celular. Tiene que consumirse fresco. Entonces nosotros partimos con una variedad que se llama arbequina, un aceite que está hecho para la persona que tiene prejuicios sobre el aceite de oliva. Es un aceite de oliva con amargos y picantes bajos, con el frescor de un aceite nuevo, con la hoja de tomate, con el pasto recién cortado, pero no es un aceite, como decirte, de la Toscana, un aceite violento, ¿no? Ya empezamos a escalar un poco más en lo complejo, ¿no? Entonces envasamos por blend de terroir, que adoptamos el tema del terroir de los vinos, lo pasamos nosotros al aceite y lo imprimimos así. Fuimos los primeros que hicimos terroir de aceite de oliva. Entonces uno de nuestros terroir es de la finca que tenemos en La Valle, que se llama Altos Limpios. Después tenemos un terroir que se llama Medrano, que es de la finca que tenemos en Medrano. Y después tenemos el terroir Cruz de Piedra, orgánico, de la finca de Laur, de olivos centenarios, protegidos. Entonces este olivar que tenemos acá en Laur es uno de los olivares protegidos contra la deforestación. Y de ahí sale el blend orgánico Cruz de Piedra. Después tenemos una línea por arriba que es solo Arauco, que es Gran Mendoza, Arauco en verde, en Embero, muy herbáceo, muy amargo, muy picante, pero por arriba de ese tengo uno más amargo y más picante, que ese ya es para tipo superentendido, que se llama el Gran Laur. Lo vemos en una botella como de ron, sale en una caja como la del whisky, el Blue Label. Tiene variedad Arauco, que existe solo en la Argentina, y da un aceite de oliva excepcional. Yo siempre digo que es el Malbec en el aceite de oliva, y es un aceite, ese bien de la Toscana, mal. En una comida manda el aceite. Es un orgullo para nosotros haber usado este producto, porque también fue primero, es primero en la Argentina. Y también tienen una línea de vinos. El fundador de todo esto fue Francisco Laur, que fue un inmigrante francés. Don Francisco comenzó en Laur con su bodega y con su fábrica de aceite de oliva. Con los años, la bodega cerró, que está en el mismo predio, que es donde hoy nosotros hacemos el acheto balsámico. Hace un año y medio esta parte, dijimos, vamos a volver a las fuentes del vino. Empezamos otra vez a desarrollar un vino como lo fue al comienzo. Tenemos un solo vino, que es un Malbec, con las uvas de acá, de Chachingo. Y la verdad que como es tan chiquitito, son solo 3.000 botellas. Ahí le hice una microvinificación en vines, muy cuidadito, con la temperatura controlada. Y después, bueno, le dimos 12 meses de barrica en primer uso. Ha quedado muy, muy bueno. Fue el último desarrollo que hicimos. También somos los primeros que han traído el acheto balsámico de verdad. Yo tuve la suerte de aprenderlo en Módena, de la mano de un maestro achetero que tiene una achetalla en Módena del 1870. Pude vivir y palpar lo que es el mundo del acheto balsámico, que es un mundo como el del vino, con un montón de aristas. En Argentina y en Latinoamérica no sabemos nada de acheto. Lo que tenemos en el supermercado al que vamos y las marcas que encontramos, eso no es acheto balsámico, es un vinagre teñido, no tiene nada que ver. Para que vos tengas una idea, un acheto balsámico de los que hacemos nosotros, si querés lo podés usar para ensaladas,
pero no es el uso principal. El uso de nuestra cheta es para carnes, quesos y postres. ¡Qué bárbaro, ¿no? Entonces voy a decir, ¿pero cómo le voy a echar a cheto un postre? Y claro, porque lo que estamos acostumbrados a comer como cheto no es cheto, es un vinagre teñido. Un verdadero cheto balsámico es un producto reducido, es un producto denso y una armonía entre el dulce y el ácido que si vos lo mezclas con un helado queda riquísimo. Si lo mezclas con el whisky queda rico. Si lo mezclas con una pasta queda riquísimo. Siempre digo yo, ¿no? Si yo pudiera hacer un spot publicitario cuando la gente lo prueba por primera vez y la expresión de la cara de la gente cuando toma una cucharita de cheto balsámico, les puedo hacer un compilado de todas las expresiones. Claro. De sensación, de sabores que no habías probado nunca. Hemos tenido una clase de aceites de oliva, también de cheto. La verdad que ha sido un placer para nosotros, Gabriel, tenerte en el programa, poder conversar sobre esta empresa modelo reconocida a nivel internacional y que hayamos podido contarlo aquí en el Diario de Turismo. Dale, gracias a vos por dejarnos contar un poco de toda la aventura que vivimos todos los días acá. Uh-huh. Y nada, un abrazo enorme. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Una nota muy interesante con la gente la de Olivícola Laur, realmente muy, pero muy interesante todo lo que ofrecen y ser el aceite de oliva cuarto en el mundo realmente es un gran logro. Vamos con información de lo ocurrido en estas semanas, lo veníamos contando en programas anteriores. Europa Mundo llevó adelante la formación virtual España Gastronómica con la colaboración de la Oficina Española de Turismo de Buenos Aires. En dos ediciones semanales, el encuentro virtual ha reunido a más de 500 participantes. La acción de capacitación estuvo destinada a gente de viajes de toda Hispanoamérica y en manos de los guías de Europa Mundo. Expertos que desde su lugar de origen hicieron un recorrido muy dinámico entre música, recetas e historias de los más variados aspectos culinarios. La gastronomía es cada vez una seña de identidad de España, además de los productos de tierra y de mar de excelencia, la tendencia de productos de estación y cercanías. Si hay algo de que caracteriza la gastronomía española es la variedad. Desde los mariscos gallegos, jamón de jabugo, aceite de oliva de Jaén, atún de Cádiz, queso manchego, sidra asturiana, vinos de La Rioja, vinos de La Rioja Alavesa o de la Riviera Sacra, por citar algunos de los más emblemáticos. Se une la cocina tradicional, aún tan vigente en las tabernas y a nivel familiar, de generación en generación, hasta los cocineros vanguardistas, la alta gastronomía, que ha revolucionado la cocina española y mediterránea, llevándolo a los estándares más altos de sabor y creatividad en el mundo. En sintonía con Europa Mundo, los guías de Europa Mundo han sabido captar el interés creciente del viajero y llevaron adelante esta capacitación integral, entretenida, generando gran interés entre los profesionales del turismo que no solo se interesaron en las recetas y comidas típicas de cada región, sino en los más diversos aspectos culturales. Esto fue lo que realizaron con España Gastronómica, Europa Mundo y la Oficina de Turismo de España. Hablando de Europa Mundo, comentamos también que la próxima capacitación va a ser el próximo día jueves a la hora 13 de aquí de Buenos Aires. Va a ser Praga, Ámsterdam y Berlín, en este caso con la capacitación a cargo de Monse y de Tony. Y también va a haber un Instagram Live a cargo de la gente de Europa Mundo, con Adilson como conductor de este Instagram Live, que se va a realizar el miércoles 14 de octubre a la hora 17 de España, a la hora 12 de Argentina. Tanda y venimos. Vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home.
En Chevalier estamos implementando los más estrictos protocolos de seguridad e higiene. Cuando sea el momento, vamos a estar listos para que tu viaje sea seguro. Pronto volveremos a vivir Argentina con Chevalier. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo Vacaciones. Viajes organizados por el mundo. Elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana. Nuevos circuitos por Cuba, Medio Oriente, Francia. Más de 1.200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo. Conocido en nuestro mercado. Estamos en comunicación con Andrés Calvo, CEO de MyTransfer Group, y con Guillermo Gordillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias. Bien, buenas tardes, Francisco, y a toda la audiencia del Diario Turismo. Hablamos de MyTransfer Group. Contanos un poquito, Andrés, los servicios que ofrece la empresa. Bueno, Francisco, muchas gracias. Primero, aquí muchas gracias por este espacio. Un orgullo para nosotros, desde Casa Matriz Colombia, estar participando en un diario tan prestigioso como el Diario de Turismo. Así que un placer y encantado. La empresa nació hace 3 años. Es una empresa, como digo, Casa Matriz Colombia, con siempre con una idea de una perspectiva internacional, poder cubrir en Latinoamérica un segmento del producto del turismo que desde hace un tiempo, y todos lo sabemos, pues ha venido tomando cada día más relevancia: el traslado aeropuerto-hotel-hotel-aeropuerto. Siempre con la visión de cubrir y de tener muy buen producto, muy buena calidad y un cubrimiento global. Actualmente tenemos y cubrimos más de 65 países a nivel mundial. Nos enfocamos, digamos, en los 2 primeros años en fortalecer nuestra tecnología, nuestros procesos, en encontrar esos proveedores locales que son quienes hacen servicios y los traslados, y por medio de nuestra gestión encontrar un producto acorde a las necesidades de Latinoamérica, a ese latino que le gusta viajar, a ese latino que de repente también a veces tiene inconvenientes llegando a un aeropuerto donde no habla bien el idioma local, donde de repente por el roaming costoso no tiene cómo llamar o cómo encontrar una solución de transporte local. Y hemos durante estos 2 primeros años venido avanzando fuerte en tener un producto de calidad, sabiendo de la necesidad del mercado de Colombia, del mercado de México, del mercado de Argentina. Apostamos fuertemente por enfocarnos 100% en este tipo de producto, y somos la primera compañía latinoamericana que ofrece este modelo de negocio en esta escala. Un paso gigante para el mercado de Argentina, que todos sabemos es seguramente el mercado a nivel de turismo más grande en cuanto a volumen. Ya estamos cubriendo 65 países. Estamos fortaleciendo y ofreciendo nuestros servicios en las principales agencias de viaje de Colombia. Ya digamos que cubrimos lógicamente muy bien ese mercado. Algunas en Argentina, algunas en Chile, algunas en México, y con la expectativa de fortalecer nuestra posición, insisto, en el mercado más relevante de la región, que es Argentina. Y la buena sorpresa de que también hemos encontrado OTAs grandes y relevantes como Booking, como TripAdvisor, como Expedia, inclusive empresas australianas como J-Ride o inglesas como K-Force, donde nos hemos convertido en un buen player también para esos viajeros extranjeros, británicos, europeos, americanos que viajan a la región y que encuentran en nuestro portafolio y en nuestra experiencia una buena solución para sus clientes. Y tenemos la posibilidad de tener a MyTransfer Group en Argentina con la representación de Guillermo Gordillo para todo Cono Sur. Creo que fue un paso definitivo y es un voto de confianza y de optimismo
porque vamos a recuperarnos y vamos a salir de esta situación difícil, y el traslado va a ser inclusive cada vez más relevante, porque es una opción con seguridad, con salubridad, que te va a dar mucha tranquilidad y que le va a permitir a nuestros partners, a nuestros aliados comerciales, brindar un servicio donde los clientes van a encontrar mucha mayor tranquilidad para su viaje desde que empieza hasta que termina. Mira, Guillermo, tu conocimiento y su experiencia nos está permitiendo no solo desarrollar el mercado en Argentina, sino en todo lo que consideramos Cono Sur, Paraguay, Uruguay y Chile. Sería un desperdicio no aprovechar todo su bagaje en estos cuatro países. Sí, Francisco, la tarea es poder incorporar la marca al mercado, darla a conocer, desarrollar todo el conocimiento del mercado con los clientes, incorporarla como un nuevo producto en cada uno de los clientes del mercado turístico y poder a partir de ahí crear una base con todos los clientes que nos permita cubrir los cuatro países. Bueno, creo que hoy en día una de las cosas más importantes que tiene el mercado y que valora es la experiencia, el conocimiento y la confianza. La experiencia de conocer cada uno de los mercados, porque hoy, ¿cómo hacemos para llegar al cliente? Tenemos que conocerlo, tener su contacto. Parece algo tan simple que uno dice, voy, busco las tarjetas, pero más allá de la tarjeta tenemos que tener su WhatsApp, su Skype y hasta su red social, ¿no? Tenemos que tener una relación tan afín con los clientes que nos permita saber quiénes son cada cliente en cada mercado. Esto es a través del conocimiento que uno ha llevado en todos estos años. Entonces sumamos conocimiento, experiencia y terminamos con la parte comercial. Una vez incorporados los clientes que conocen el producto, lo incorporamos para que puedan a través de nuestra plataforma poder vender este producto, que siempre queda como inclusive subvalorado. Siempre hablamos del vuelo, del hotel, y llega un punto que uno dice, y el traslado, hay lugares donde uno realmente no sabe quién lo va a esperar. Esto es lo que hace MyTransfer, no solamente en los destinos conocidos, sino en más de 200 ciudades del mundo, que uno puede llegar al aeropuerto y tener un servicio y calidad y la seguridad. Así que ese es el servicio de poder llegar y que la gente viaje, lo pueda vender y a través de los operadores mayoristas, como todos conocemos en el ámbito de turismo, que tengan esta herramienta concentrada en un solo proveedor y que a su vez un proveedor que habla su mismo idioma, español, que está con su casa matriz en Colombia, van a poder acudir ante cualquier necesidad, urgencia o ayuda que necesiten, no solamente con la casa matriz, sino a través de mi tarea, que siempre es la de acompañar y la de contener y ayudar a todos los clientes, sin duda. Hoy también incorporamos las nuevas políticas en cada destino, con lo que es los protocolos también a través de MyTransfer Group. Hemos comenzado el 1 de septiembre con esta nueva representación. Como dijo Andrés, están apostando al mercado. Primero con la presencia y segundo para poder incorporar a los clientes que conozcan el producto y prepararnos para los próximos meses. Ya hay algunos países como Uruguay que ya tiene abierto sus vuelos, inclusive los vuelos que están saliendo de Argentina, que la mayoría son con autorización especial, pero en esos vuelos también más gente que hace turismo o que va por diversas razones que toma sus traslados, con lo cual estamos preparados y en pleno funcionamiento 100%, trabajando operativamente, por lo cual si alguien toma traslado de los servicios, esos están en funcionamiento. Nuestra plataforma se trabaja de manera online, la persona hace su reserva y es una confirmación válida online con la cual le garantiza su viaje y su servicio. Que los clientes se incorporen, se afilien a la compañía, tengan sus usuarios, sus claves, aprendan a usar la plataforma y puedan empezar ya a reservar y a trabajar con nosotros. Muchos están esperando qué va a pasar o cuándo vuelve. Pero cuando vuelva, después no tenemos tiempo para nada, ¿no? El trabajo y la planificación no hemos olvidado, pero es lo más importante para cualquier marca y empresa. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos preparando lo que es operaciones y protocolos para, ya estamos mostrándolo el producto para que a medida que regresando los vuelos y los pasajeros ya tengan la herramienta disponible y trabajando. Estamos ganando tiempo, estamos adelantándonos a eso, mostrando cómo nos preparamos ante esta situación. ¿Esto sería el trabajo con los tour operadores y con las agencias de viaje? 100%. Todo lo que es tour operación y agencias de viaje. Los cuatro países y después en cada ciudad de cada país, sin olvidarnos del interior de cada país. Si
sino también cada una de las ciudades y los puntos distantes, que todos los clientes tengan comunicación, que sepan quiénes somos, quiénes son las caras, para generar lo que precisamente dijiste, ¿no? Seguridad y confianza. El turismo creo que muchas veces se ha llevado esto, ¿no?, del precio. Y ahora nadie habla de precio, todos hablan de seguridad y confianza. Totalmente. Otras variables y que son tan importantes o más que el precio, y hoy es una cuestión fundamental. Por supuesto que el trabajo de lo que es tarifas es un trabajo que se hace con cada uno de los proveedores en cada uno de los destinos y que se sigue haciendo y desarrollando, ¿no? Pero hoy en día lo que prevalece y lo que necesita el turista es la seguridad y la confianza. Tal, ingresás un usuario, una clave, confirmación inmediata, y del otro lado te va a estar esperando nuestro servicio cuando llegues al aeropuerto, no solamente el aeropuerto, también servicios locales, que muchas veces uno necesita un punto a otro dentro de una misma ciudad, y también lo que son el auto por hora con servicio de chofer, porque uno habla de traslado y hay diversas modalidades, y esto también es importante destacarlo. ¿Qué te podemos ayudar y cómo? Entonces, que nos puedan transmitir inquietudes, ideas, creatividad, innovar, y que nos puedan dar esas consultas que nos van a enriquecer y vamos a poder darle nuevas opciones, como puede ser algún traslado diferente o alguna cotización especial, como son los grupos y otros segmentos corporativos y más, que necesitan esta herramienta que a través de la compañía la brindamos también. Excelente. Guillermo, Andrés, un gusto que hayan pasado por aquí por el Diario de Turismo contando sobre My Transfer Group, esta llegada a Argentina y a los distintos países del lado de Sudamérica. Bueno, Francisco, muchas gracias nuevamente a ti, a tu audiencia, un placer, un honor. Y para cerrar, trabajamos duro todo este tiempo para estar listos para llegar a un mercado exigente, demandante, muy potente como el argentino, y creo que llegamos en el momento perfecto para garantizar un servicio de excelente calidad. Muchas gracias, Francisco, un placer, y nos volvemos a ver pronto. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias, Francisco. Escuchábamos la nota que realizamos con la gente de My Transfer Group, y nos vamos a una presentación que va a haber esta semana, que lo adelantamos, de Al Mundo. Vamos a escuchar a Erika Yamis, su gerenta. Hola, buenas tardes, Francisco. Bueno, nada, ante todo, gracias por el espacio. Es una alegría poder contar que estamos haciendo nuestro sexto Summit. El año pasado, durante el 2019, llevamos a cabo 5 eventos de Al Mundo Sales Summits, en los cuales en cada uno de ellos contamos con la presencia de 150 vendedores de nuestras franquicias y sucursales, y entre 18 y 20 proveedores que participaron. Una jornada súper intensa de todo el día, en donde todos los vendedores tuvieron la posibilidad de escuchar las novedades de cada uno de nuestros aliados. Ahora esto era imposible volver a hacerlo, si bien en febrero o marzo habíamos terminado de cerrar los summits que íbamos a hacer en Buenos Aires nuevamente. Habíamos ya cerrado con un evento en Córdoba para poder hacer un summit ya y compartir la experiencia con el interior. Pero bueno, obviamente todo esto no se pudo llevar a cabo, quedará para más adelante. Y ahora estamos realizando nuestro sexto summit, que es nuestro primer summit virtual. Lo que estaremos haciendo es realizar un evento en el cual además tenemos el honor de poder invitar a todo lo que es el grupo CBC. Entonces va a estar participando vendedores y gente del área de producto de Ola, de Avantrip y de CBC. Será un evento en los cuales asistiremos unos pocos a un estudio, y el resto será vía online a través de una plataforma, la plataforma nuestra de YouTube, de Al Mundo. Una jornada de 14 a 18 horas, donde tendremos un panel que lo llevará adelante Francisco Vigo, es nuestro country manager. Vamos a contar con la presencia de
algunos proveedores que nos contarán, bueno, la nueva forma de viajar, ¿no? De cómo vamos a implementar los viajes a partir de este momento. Contentos de poder avanzar de esta manera, quizás sea una nueva forma de realizar nuestros summits y después tendremos los virtuales y los presenciales. Ojalá pronto podamos tener los presenciales y tendremos algunas sorpresas para los vendedores que van a participar de algunos juegos que tendremos durante la jornada para también tratar de hacerla más entretenida. Al ser virtual, por ahí es más difícil. Contentos de volver al ruedo con estas capacitaciones más innovadoras que habíamos comenzado el año pasado y que han sido súper, súper, súper exitosas. Te agradezco nuevamente el espacio de poder contarlo. Te mando un beso grande, espero que el próximo podamos contar con la presencia de ustedes, estar presentes y que no solo sea de manera virtual. Un beso grande, gracias por todo. Escuchamos a Erika Yamis de Al Mundo, no nos queda más programa. Les agradecemos mucho que hayan participado del Diario de Turismo de la emisión de hoy. Nos pasamos un par de minutitos, le pedimos disculpas a la radio. Como siempre, un placer trabajar con Javier Martínez, nuestro operador, Luis Loza, Marcelo Galucci, con nuestros productores y editores, la productora Luciana Peruso, la productorita Sofi Simone, un beso grande para Rosy Tarantino, un saludo para Vanessa Olivieri, nuestra locutora, y María Ángeles Aranda, que estaban escuchando el programa. Un abrazo para todos, mi nombre es Francisco Simone, hasta la semana que viene con nuevo Diario de Turismo, los sábados a la hora 16. Chau, gracias.